Amigos, les damos la bienvenida a Outdoor Sonora. En esta ocasión nos encontramos en la isla de Cozumel, en la tierra de las golondrinas. De ahí viene su nombre, del idioma maya Cozum y Lumil, que significa precisamente eso. En el Mar Caribe, al este de México, 62 kilómetros de Cancún, y constituye uno de los 11 municipios del estado de Quintana Roo. Desde aquí les vamos a llevar un programa especial de cobertura sobre el festival de buceo más grande de México y del Caribe, el Scuba Fest, que en su quinta edición nos invita a disfrutar de este mar frente a las costas de Cozumel, donde realizaremos en total 9 buceos, estaremos en conferencias y les traeremos lo mejor como siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Outdoor Sonora. Yo soy Daniel Gastelum y los saludo con muchísimo gusto desde Cozumel, en Quintana Roo, desde esta isla en donde se está realizando el Scuba Fest, el festival de buceo más importante de México y del Caribe. El día de hoy nos trasladamos hasta acá porque vale la pena platicar con ustedes sobre los últimos temas, los avances que se han dado en relación al buceo, tocando la seguridad, tocando la tecnología, tocando la conservación. Así que hay mucho de qué platicar con los protagonistas de este evento, y lo interesante es poder llevárselo a todos ustedes a través de Outdoor Sonora. Así que por esto, un grupo de buzos de nuestro estado nos dejamos venir para acá para bucear en la Catedral del Buceo en México y además tenerle mucha y muy divertida información. Quédese con nosotros, ya arrancamos Outdoor Sonora. Cozumel recibe miles de visitantes cada año. Los hoteles están situados a lo largo de la carretera costera que comprende desde Punta Norte hasta Punta Sur. Cuenta con varios balnearios diseminados en el litoral, como la Laguna de Chancanab, que está ubicada al sur del poblado, en este cuerpo de agua que está comunicado por un túnel subterráneo con el mar, en donde puede observarse acuarios naturales, la flora y la fauna marina. Todo esto que nos ha encantado y nos ha motivado a visitar para realizar el buceo cada año en Cozumel. Así que nuestro primer punto, el punto de partida, sería un sitio ya conocido para algunos de los buzos. Otros que por primera vez hacían el viaje a Cozumel bajarían a disfrutar de la pared de Santa Rosa, o Santa Rosa Wall, como lo conocen los norteamericanos. Un lugar que siempre nos deja contentos, no solo por la belleza de los arrecifes, sino por la cantidad de vida impresionante que se puede disfrutar en este lugar. Debemos de recordar siempre que el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel se considera como gran parte de la barrera arrecifal denominada el Gran Cinturón de Arrecifes de todo el Atlántico Occidental. También se le conoce como el Gran Arrecife Maya y pertenece al sistema arrecifal mesoamericano. La isla se encuentra en su mayor parte rodeada por arrecifes de coral. Esto hace que el buceo se convierta en una de las actividades principales en nuestras visitas, y no solamente nuestras, sino de visitantes de todo el mundo que llegan a este lugar para conocer los colores, la belleza de toda la vida marina. Y bueno, no obstante que el área del parque se encuentra comprendida en la mitad sur de la isla, al sur de los muelles internacionales y rodeando las costas occidente, sur y una porción de la costa oriental, hay un gran recurso de importancia para la economía, porque allí se pueden realizar actividades de conservación, de aprovechamiento, de educación, de difusión del turismo, por supuesto, y el monitoreo de todas estas especies que les estamos mostrando, como la tortuga marina, que llegan en varias de ellas. La tortuga verde es la principal, la que vemos en buena cantidad. Así, inmediatamente caíamos en la magia de Cozumel en nuestro buceo en la pared de Santa Rosa, que tiene una particularidad. Siempre vamos hacia uno de los costados con el abismo, con el fondo que no alcanzamos a ver. Es por esto que se considera un buceo profundo, o de la profundidad que usted quiera. Eso es algo muy importante, y nos encontramos especies impresionantes. Aquí tenemos este grouper sensacional que estuvo con nosotros muy cerca. Además de los tiburones gata y las tortugas que estuvieron alrededor nuestro, pudimos disfrutar de la vida marina, de las langostas, de los cangrejos rey y una cantidad de peces
increíble en donde podemos ir aprendiendo de diferentes tipos de peces dentro de los arrecifes que constituyen todo este ecosistema sensacional. Así concluíamos las primeras inmersiones en Cozumel. Todo mundo un poco cansado, pero listo ya para la botana, porque esto apenas se iba a empezar a poner bueno. Continuamos en Outdoor Sonora, seguimos aquí en Cozumel, donde les estamos llevando un programa especial de Scuba Fest. Y bueno, el tiempo de superficie es algo de lo más bello en este lugar, porque siempre lo realizamos aquí, cerca de la orilla, donde podemos ver la actividad turística en su máximo esplendor. Luego de haber disfrutado de un buceo con tortugas marinas, en donde tuvimos la oportunidad de ver un mero gigantesco, cangrejos, langostas y la belleza en general de todo el arrecife aquí en Cozumel, en este lugar llamado la Pared de Santa Rosa, nos dirigimos aquí y, como les decíamos, vemos las playas repletas de turistas acá hacia mi lado derecho y hacia mi lado izquierdo. Qué decirles, el parasail, por acá la gente disfrutándolo, muchas lanchas de buceo, algunos más haciendo snorkel. Bueno, es un ir y venir de barcos todo el día, porque es un verdadero paraíso, es algo que de verdad vale la pena conocer, y más si realizamos una actividad como el buceo, porque tenemos tiempo de bajar, de conocer el arrecife y también de pasar tiempo arriba realizando otro tipo de actividades acuáticas, disfrutando de una playa y un mar sensacional con el azul que nos da el mar Caribe. Continuamos aquí en Outdoor Sonora desde Cozumel. Amigo Carlos Montoya, le tocó tomar buenas fotografías hace un instante aquí en la Pared de Santa Rosa. Platícanos, ¿qué te pareció este primer buceo en Cozumel? Bueno, muy contentos, muy emocionados, Daniel, por esta experiencia de venir al Scuba Fest. Cozumel es un éxito en el buceo y bueno, tuvimos buenas fotografías, vimos cosas muy interesantes, una tortuga grande, que tuvimos oportunidad de convivir cerca con ella. Mucho tipo de corales, de diferente tipo de corales, peces. Y esto apenas empieza, ¿no? Estamos arrancando, así que va a haber mucho más. ¿Cuáles son las expectativas con las que llegaste aquí a Cozumel? Bueno, ya había estado en Cozumel, pero siempre venía a Cozumel. Es realmente una experiencia nueva y un mundo diferente que podemos disfrutar. Entonces, queremos ver cosas que no, normalmente no vemos en nuestra región, en Sonora. Queremos ver quizás más animales, más corales, visitar lugares que no hemos venido anteriormente y tener la oportunidad de tomar muy buenas fotografías. Excelente, bueno, pues ojalá haya mucha suerte en los siguientes buceos. Nosotros continuamos, gracias Carlos, aquí en Outdoor Sonora. Después de la charla con el buen amigo Carlos Montoya, regresamos a la actividad del buceo porque estábamos listos para ingresar al siguiente punto. Sergio Sandoval, quien es nuestro anfitrión en Cozumel, nuestro guía, además en una de las empresas más serias y experimentadas que fundó su padre, Sergio Sandoval, también uno de los fundadores de algunas escuelas de buceo en el país y de los más reconocidos, ganador hace un par de años del Buzo de Oro. Así que estábamos con él buceando con toda seguridad y confianza y visitamos Punta Dalila. Es muy interesante este lugar. Siempre encontramos una cantidad de fauna sensacional. Les llevamos un programa en diciembre con las mantarrayas águila y visitamos de nueva cuenta este sitio para observar a los tiburones nodriza, cómo se movían por todas partes en este buceo, además de la gran cantidad de tortugas. Es un lugar que generalmente tiene una impresionante visibilidad de más de 30 metros y en donde podemos movernos a profundidades de entre los 65 y los 70 pies. Llegamos, como siempre, en el barco de Sergio
espacio para empezar a realizar este buceo y las sorpresas no se hacían esperar. Vean nada más este tiburón, cómo se movía cerca de nosotros. Son completamente dóciles y tenemos la posibilidad de llegar con nuestras cámaras, plantarnos a los costados y tomar buenas fotografías y videos, al igual que las tomas de las tortugas. Pero como le recordamos a todos nuestros amigos buzos, es muy importante mantener la flotabilidad. El Parque Marino de Cozumel tiene sus reglas. Hay que respetar los corales, hay que mantenernos por arriba para tener un contacto nulo o mínimo sobre el fondo marino para no dañar absolutamente nada de lo que podemos disfrutar en el buceo. Vean este pez perico impresionante de más de 60 centímetros que vimos por ahí y las langostas, que son un verdadero espectáculo debajo de las rocas. Cuando llevamos lámparas también a sitios donde no pega mucho la luz del sol, es increíble verlas moverse. Las mantarrayas en las zonas arenosas, así que todos los puntos de Dalila fueron buenísimos. Ahí estábamos consiguiendo algunas fotografías también para nuestras redes sociales. Algunos grabaron también anguilas morenas que se movían por aquí y por allá. Y bueno, un buceo de poco menos de una hora, muy muy entretenido como siempre en este punto que no nos fallaba de nueva cuenta. Ahí estábamos todo el grupo compacto observando al final este lenguado, que vean cómo levantaba la espina con los dos ojos por el mismo costado, algo que llama la atención de estos peces. Y que por cierto tenemos muchos en las costas de Sonora, en Bahía de Kino es donde más hemos podido observar, pero que aquí en Cozumel también son de la misma especie pero con sus particularidades. Así que concluíamos este buceo en Dalila, otra vez muy contentos todos para regresar al barco y esperar lo que sería nuestra tercera inmersión de este día. Cuando se realizan tres inmersiones en el buceo, como en nuestro caso, y para irle explicando a la gente que todavía no practica esta actividad, siempre vamos desde las zonas más profundas hasta las zonas menos profundas. Y afortunadamente en Cozumel existe este lugar que es uno de los grandes tesoros de la isla y se llama Paraíso, que al bajar inmediatamente nos topamos con este tipo de especies impresionantes. Paraíso se divide en dos zonas, sur y norte. Siempre se encuentra tres arrecifes a lo largo del litoral y tiene una profundidad de solamente 14 metros. Paraíso Norte está conformado por dos arrecifes también y la profundidad máxima es de 17 metros. En este se ha buscado la expansión de la vida marina por medio del hundimiento de naufragios, como vamos a ver más adelante. Las especies que pueden encontrar, pues esponjas, cardúmenes de peces ángel, peces candil, los llamados pepinos de mar. Todo esto pudimos disfrutar en esta zona. Lo interesante es que se van atravesando algunas etapas de arena para llegar de coral en coral y de repente nos encontramos con esto, una cantidad de vida increíble entre los corales, los peces de colores y la claridad del mar. De alguna manera nos mantiene alertas porque a tan poca profundidad, simplemente con voltear arriba, vemos el ir y venir de los barcos que son por decenas en solamente una hora en un sitio como Cozumel, que cuenta con más de 100 empresas dedicadas a promover el buceo de una u otra manera. Es por esto que en cuanto a la seguridad al bucear aquí, siempre se deben de traer señales cuando los buzos salen a la superficie para que los barcos los puedan observar y esto no produzca algún accidente. Esto es algo básico en cuanto a los buceos y a las indicaciones que siempre Sergio Sandoval le da a toda la gente que bucea con él. Hay que estar pegados a las boyas para que los barcos las puedan observar y hay que recordar que aquí son buceos de corriente, es decir, entras en un lugar y sales en otro, a diferencia de los buceos que comúnmente se realizan en Sonora. Y es por esto que el barco siempre está en movimiento o los barcos siempre están en movimiento para recoger a toda la gente que va con ellos hacia los diferentes buceos. Esto es algo clave para ustedes, amigos que ya son buzos y quieren visitar este tipo de sitios, saber que se realiza el famoso drift dive, el buceo con corrientes, pero que no se realiza casi ningún esfuerzo. Es impresionante cómo la corriente te lleva y simplemente nos vamos acomodando para llevar los mejores videos y las mejores fotografías para todos ustedes.
Continuamos, amigos de Outdoor Sonora, desde el Scuba Fest en Cozumel, Quintana Roo, donde año con año les traemos programas especiales de los tours que realizamos en Outdoor Sonora, con muchos de los buzos que se certifican con nosotros y que nos acompañan en este tipo de aventuras. Nos tocó escuchar la conferencia de César Cepeda como parte de las actividades del Scuba Fest, con algunas recomendaciones importantes como el mantener flotabilidad, con algunos trucos como los flotis en los tobillos, esto para evitar tocar los arrecifes. De alguna forma, César dio una velada regañada a muchos de los instructores y dive masters de Cozumel sobre el cómo influir más sobre los turistas para proteger esta zona que, como él bien dice, pues es el tesoro y el sustento de tanta gente en Cozumel. Siempre en Scuba Fest se ofrecen conferencias de todo tipo, muchas globales como las que les vamos a llevar en el programa siguiente, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Silvia Early, una extraordinaria persona que se dedica al cuidado de los mares, y también conferencias en el aspecto local, en donde César, por ejemplo, pues se llevó el reconocimiento de todos los asistentes. Platicamos con Hilda Sigie, organizadora de este gran evento que año con año nos gusta visitar, el Scuba Fest. Bueno, ¿qué les pareció estas tres primeras inmersiones que tuvimos aquí en Cozumel? De verdad, impresionantes la oportunidad de interactuar con los tiburones gata, con las tortugas, con tantos animales que tuvimos la oportunidad de ver. Y que bueno, ahora todo esto se ve reflejado en distintos temas sobre conservación, sobre seguridad y sobre el futuro del buceo. Y estamos precisamente con el Hilda Sigie, quien está al frente de la organización de Scuba Fest. Hilda, gracias por la invitación y cuéntanos cómo va todo. Gracias a ustedes, me da muchísimo gusto ver a gente de Sonora. Mi mamá es de Guatabampo, Sonora, y toda la gente, mi familia de allá es un encanto, así que me encanta verlos aquí. Bienvenidos, y sí, disfruten mucho. Tenemos muchas conferencias hoy, como vieron, seguridad en el buceo, que la dio César Cepeda. Él lleva muchos años en el buceo y me encantó. Porque él no se dedica a dar conferencias, pero me encantó porque se trajo el rebreather, las boyas, y nos dijo cómo poner la boya y cómo no, y cómo cuidar el coral, y fue una conferencia que se llenó. Hilda, un año más de Scuba Fest, de éxito, de grandes personalidades como Silvia Early, como Hoyos, como Lascano, como la gente que sabe que tiene que estar aquí porque aquí es la cumbre del buceo en México. Muchas gracias, es un cumplido escuchar eso. Sí, aquí estamos, un año más, quinta edición. Silvia Earl, Manuel, Beto Frisione, Mauricio Hoyos, que llega mañana. Hilda, pues muchas felicidades, ¿eh? Extraordinario evento como siempre, y nosotros pues todavía nos queda más, les vamos a llevar todos los pormenores a nuestra gente por allá que nos ve en Sonora y que nos ve en diferentes partes también a través de las distintas plataformas de Outdoor Sonora. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias también a los comentarios de tus seguidores en Facebook, que veo que padre que vas al festival y mándenos información y tal, y digo, bueno, hay gente interesada, qué bueno, porque el año que viene vendrás con un grupo muy grande. Muchas gracias. Eso esperamos, gracias. Continuamos en Outdoor Sonora. El agradecimiento, como siempre, para Hilda Sigie, quien termina un evento y ya está preparando el otro. Y bueno, nosotros continuamos con el buceo en Cozumel. Y es que las conferencias, toda la actividad dentro del Scuba Fest va después de los buceos. El itinerario que se le ofrece a todos los visitantes es salir a bucear temprano, regresar después de mediodía y disfrutar de toda la información que se ofrece en las conferencias. Nosotros aprovechamos nuestra cuarta inmersión para visitar uno de los lugares más impresionantes. Se llama el buque Felipe Jicotencatl, un buque que fue una barredora de minas para la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene una impresionante longitud de 184 pies de largo, 33 pies de ancho y 40 metros de altura desde la quilla hasta la parte superior de la superestructura. Esta nave se puso en servicio, decíamos, de la Marina de los Estados Unidos, y estuvo en enfrentamientos, es decir, tiene su historia, hasta que en 1962 fue vendido a la Armada de México, convertido en un barco almirante, arma de clase y nombre, y se le dio entonces el Felipe Jicotencatl para reconocerlo.
Y después de 55 años de servicio, en el año 2000 se ofreció entonces por parte del gobierno federal para construir este arrecife artificial. Nosotros en el buceo le dimos una vuelta completa a toda la estructura por fuera y después realizamos la incursión. Este barco, en cada una de las cabinas se le realizaron huecos precisamente pensando en el turismo para que absolutamente nadie se fuera a quedar atrapado dentro de él, porque hay que recordar que los 80 pies de profundidad está considerado un buceo profundo y se debe de cuidar el aire un poco más que en los buceos que son más superficiales. Así fuimos recorriendo cámara tras cámara, nos dimos cuenta de la gran cantidad de vida marina que se ha formado en este arrecife artificial, en cada uno de ellos. Y después viene la parte que nosotros consideramos la más divertida. Con la claridad del agua que hay en el mar Caribe, en esta zona de Cozumel, se presta para buenísimas fotografías cuando se está en un barco hundido de estas dimensiones. Así que ahí estábamos todos nosotros posando de una u otra forma, tratando de conseguir la mejor fotografía. Y alrededor del barco, la vida marina continuaba su movimiento. Vimos tortugas, vimos barracudas, vimos cardúmenes impresionantes, gigantescos, de muchísimas especies. Y después tuvimos la posibilidad de pasar buceando por encima del barco y recorrer precisamente estos 154 pies de longitud desde arriba del Felipe Jicotencat, en una imagen que se nos va a quedar mucho, pero mucho tiempo. Así, de esta forma, todos los buzos concluíamos esta primera parte de actividades. Y amigos, los invitamos, porque de verdad un programa no nos alcanzó para traerles todo lo que vivimos en Cozumel, y entonces tendremos más para ustedes en otras emisiones. Por lo pronto nos despedimos aquí y los dejamos con estas imágenes de este sitio tan maravilloso que es Cozumel, y les recordamos que el buceo es una actividad que en algún momento deben de practicar, y si es aquí en Cozumel, mucho mejor. Los dejamos con esto, nosotros nos despedimos, gracias por su compañía. Recuerde, semana a semana estamos en Outdoor Sonora. Síganos a través de Facebook para que conozca todos nuestros movimientos. Gracias.